11 de la mañana, 20 minutos. Vamos a charlar con Martín Arnó, jefe del programa Deporte Social y Educativo. Martín, buen día. ¿Cómo estás? De este lado, Pablo y Agostina, un placer. Hola, chicos. Buen día para ustedes y para buen toda día. La audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por este ratito. Bueno, Martín, vamos a charlar un poco sobre el programa de desarrollo y que va a desarrollar el gobierno de la provincia de San Luis a través de la Secretaría de Deporte. El deporte va a la escuela. Contanos un poquito sobre esto. Bien, este programa está dentro del marco, como bien lo dijiste vos, Pablo, dentro de lo que es el deporte de la escuela y a través de un convenio que se firmó entre la Secretaría de Deportes y el Ministerio de Educación para tener un convenio y para que las escuelas puedan realizar deporte. Cuando decimos las escuelas, decimos los alumnos de cada escuela sí. puedan realizar deporte. Y bueno, en este marco, la idea con este programa es comenzar con un plan de natación con escuelas de toda la provincia. En principio se ha hecho un convenio con 8 natatorios sí. de toda la provincia, que son escuelas, son piletas, uh-huh. Las cuales son climatizadas. En la provincia no tenemos mucho, por lo cual son 8. Y bueno, tenemos 4 piletas en San Luis, 2 en Villa Mercedes y 2 en Merlo. Y bueno, la idea es que comenzar con estas escuelas para que los chicos, en un horario extramatricular, digamos, fuera del horario de la escuela, sí. los chicos puedan realizar alguna actividad. Y bueno, en este marco se va a comenzar con lo que es natación. Bien, Martín, buenos días. En estas horas extracurricular de los chicos se empieza con natación. ¿Qué más tienen planeado aparte de natación? Bien, la primera etapa es natación, como sí. bien lo dijimos, y bueno, luego vamos a seguir sumando actividades deportivas, como uh-huh. como las del ciclismo, luego como son las artes marciales con taekwondo y judo. También vamos a sumar atletismo. Bueno, este en el marco del desarrollo de deporte y con la idea de que las escuelas también se conviertan en escuelas deportivas, ¿no? Bien, netamente, perfecto. Y para poder usar los espacios deportivos que tienen las escuelas, que la mayoría tienen Zoom, playones deportivos, y que por ahí luego de la hora escolar quedan sin uso, bueno, para darle un uso deportivo y que puedan tener un desarrollo del deporte también. Uh-huh. Martín, ¿se implementaría en este ciclo lectivo 2022 a partir de ahora? Sí, a partir de ahora, ya hasta diciembre, se va a implementar lo que es el Plan Provincial de Natación. Comenzaríamos en primer momento acá en San Luis, como lo dijimos, sí. acá en San Luis con 4 piletas, como lo es Pulso, uh-huh. Toribio, El Área y Sierras Club. Perfecto. Con esas piletas y bueno, y también con la intención de que las primeras escuelas que puedan concurrir sean uh-huh. escuelas cercanas, en un radio cercano a cada escuela, cosa de que los profesores puedan concurrir con los alumnos a cada uno de los establecimientos privados donde están estas piletas y bueno, puedan establecer primero una etapa de inscripción previa en donde los chicos puedan asistir. Obviamente que va a haber un cupo por cada una de las escuelas que puedan asistir y bueno, como por ahí consideramos sí. que puede ser masivo, también se va a considerar una asistencia donde los chicos que tengan más de 3 inasistencias a la pileta lo vamos a dar la posibilidad a otro alumno que pueda asistir y que lo considere más oportuno. Uh-huh. Martín, ¿van a poder participar todas las escuelas de la provincia o deben cumplir ciertos requisitos en base a lo que nos decías recién? No, en principio estamos haciendo un relevamiento con el Ministerio de Educación uh-huh. Para que las escuelas más cercanas en un radio que está determinando el Ministerio de Educación puedan asistir esas como primera instancia, las escuelas más cercanas en radio uh-huh. a cada uno de los establecimientos donde están las escuelas, donde están las piletas, digamos. Bueno, en base a eso, si no se contempla el cupo, se va a ir abriendo otra instancia uh-huh. Para que pueda ser libremente. Bien. Entonces aclaramos que son escuelas autogestionadas, estatales y privadas las que entran en este nuevo programa. Exactamente, sí, cualquier perfecto. Escuela puede participar. Nosotros vamos a abrir una inscripción para escuelas cercanas y luego una segunda etapa va a ser una inscripción abierta para que todos los que consideren necesario o puedan participar de este programa lo puedan hacer. Esto tiene dos sentidos, ¿no? Sí. Una parte de lo que es detectar futuros talentos y sí. también la importancia de lo que es la natación en chicos de toda nuestra provincia para que sepan nadar, para que puedan defenderse en el agua con tantos espejos de agua que tenemos en la provincia y que no tengamos que lamentar ningún accidente por ahogo. Entonces, bueno, una primera instancia que cada alumno en esta primera instancia pueda aprender a nadar. Bien. Y obviamente que si podemos descubrir algún talento
lo vamos a hacer. Claro. Martín, esto va a mostrar un poco esto que vos planteás, ¿no? Descubrir el talento, ayudar, y si vemos que hay alguna condición, ¿por qué no acompañarlo a través de políticas estatales y llevarlo al deporte a nivel elite? Exactamente, justamente la edad que se va a estar haciendo es una edad de entre 8 y 12 años, que es una edad inicial para que todos los chicos puedan incluirse en el deporte. Y bueno, como bien lo dijiste, Pablo, nosotros con todo el desarrollo deportivo, con todos los profesionales que tenemos dentro de la Secretaría de Deporte, cuando se descubre ese talento, se contacta al papá, se habla con el alumno o deportista en este caso, para que pueda conocer todo el desarrollo deportivo que tenemos. Le vamos a brindar horarios, días, profesores y lugares que puedan concurrir para el desarrollo de la natación en este caso, y bueno, obviamente tratar de insertarlo en lo que son nuestros lugares de desarrollo deportivo para que el chico tenga un desarrollo y tengamos un futuro talento en un cercano próximo dentro de lo que son estos años y dentro de la participación importante que nosotros también tenemos dentro de los Juegos Binacionales, que es un evento de carácter internacional. Bien, Martín, ¿entrarían escuelas primarias y secundarias? Solamente en edad de 8 a 11 años. Perfecto. En esta primera instancia. Perfecto. Bien, excelente. Martín, gracias por este ratito. Seguramente estaremos en contacto nuevamente para seguir avanzando, para seguir charlando y brindando más detalles a medida que vamos conociendo el avance de este programa. Un placer. Un placer para ustedes y para toda la audiencia. Saludos. Gracias. Martín Arno, jefe del programa Deporte Social y Educativo, charlando con nosotros.